Yo, por suerte, voy muy poco al hospital, pero cuando he tenido que ir al hospital ha sido un trato excelente. O sea, yo prefiero estar en el hospital de Medina a estar en el clínico de Valladolid, porque por desgracia he estado con algún familiar en los dos y en el clínico estás en una habitación con otras dos personas y en muchas ocasiones en el hospital de Medina estás en una habitación solo o como mucho con otra persona. Se da un trato al paciente en el hospital de Medina que no se le da en ningún hospital, bueno, no sé si en ninguno, pero que no se da en muchos hospitales de España y nos estamos quejando de eso. Que vamos a ser cautos, vamos a ser cuidadosos con la información que damos a través de las cámaras, de las redes sociales, con la imagen que queremos proyectar de Medina, con la imagen que queremos proyectar de comunidad, de Castilla y León. Yo creo que tenemos que ser cautos, ¿eh? Y tenemos que incidir allá donde tengamos problemas, intentar resolverlos. Y yo como alcalde, pues oiga, yo no puedo estar en todas las manifestaciones. Estuve en la primera, manifestando ese apoyo a la sanidad pública, ese apoyo y esa lucha vecinal, esa lucha de comunidad, de Medina, buscando el bien para Medina. Pero oiga, yo no puedo estar voceando con una pancarta de la mano todo el día en la calle, eso no es un alcalde. Eso no es un alcalde. Un alcalde es el que va a los despachos, el que llama al consejero, al viceconsejero, el que se reúne, el que busca, el que escucha, el que propone, el que. Bueno, esa es la labor de un alcalde.